pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De autoridad y amor. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 17. Toda historia que desee ser contada tiene que tener tres elementos indispensables: planteamiento, nudo y desenlace. Pero toda historia, sea ficticia o real, también encierra estos tres condicionantes. Cada situación en la que hoy nos vemos envueltos proviene de un determinado momento en el que tomamos la decisión de hacer o dejar de hacer algo en concreto, de cómo eso influyó en mi vida, en las vidas de los que me rodean, y qué consecuencias ha traído eso hoy a todas nuestras vidas. El pueblo de Israel llegó a un determinado momento en el que se dividió. No vamos a analizar aquí las causas, sería muy largo, pero aquel pueblo que marchó como un solo hombre rodeando las murallas de Jericó, alcanzando así la victoria, ya no tenía aquel espíritu de unidad. Pasaron años en los que tanto unos como otros se veían en posesión de algún tipo de razón, pero el fin acabó siendo su esclavitud. Años y años de intrigas, años y años de traiciones llevaron al pueblo de Israel de nuevo al principio de su historia, a la esclavitud. Pablo les hablaba a los Gálatas y les llamaba la atención sobre esto mismo en los siguientes términos: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Capítulo 5, verso 1 de la Carta a los Gálatas. El corazón del hombre es engañoso en gran manera y puede hacernos ver las cosas de un modo tremendamente equivocado. Hubo un tiempo en el que yo pensaba que muchas de estas advertencias que leía en la Biblia eran para otros, para los hombres y mujeres de aquellos tiempos tal vez, pero Dios me enseñó que estaba en un gran error, que mis hermanos no eran alguien con quien tenía que competir, sino alguien en quien yo me tenía que apoyar, alguien de quien tenía que aprender a disfrutar. Hubo un momento en el que entre los discípulos de Jesús surgió una cuestión similar, sobre la que acabaron discutiendo entre ellos. ¿Quién sería el mayor? La respuesta de Jesús la sabemos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, verso 35. Pero lo que me llamaba la atención es lo que este asunto trajo a los discípulos: disputas. Podemos pasar por tiempos en los que estemos cansados, desanimados, tristes, tiempos en los que hasta dudemos de si estamos en el lugar correcto. En esos momentos nuestros hermanos son para nosotros de un valor incalculable. Claro está, a menos que los hayamos desterrado de nuestro corazón por causa de inútiles disputas. Ten siempre en cuenta que tus hermanos son lo mejor que hoy
Dios tiene para ti, que existe un vínculo de amor entre ellos y tú, y aunque tú, tal vez, aún no lo hayas descubierto, que cada noche y cada mañana esos hermanos y hermanas terminan el día y lo comienzan orando por ti, bendiciéndote y deseando que cuentes con ellos en los momentos difíciles. Recuerda, no son tus rivales, son tus hermanos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 9 y 10. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.